Buenas amigos, aquí andamos otra vez en la Toyotita Motor 22 RE. Este video vamos a sacarle los códigos que traen. Más bien, les voy a enseñar cómo le pueden sacar los códigos de la luz del check engine. El primer paso es conseguirte un cablecito como este, para hacer un puente. Y como ven, aquí en esta cajita tiene marcados, básicamente va así. A ver ahí donde se ve bien. Y vamos a agarrar el número E1 y el TE1, que viene siendo el de en medio. Y viene siendo, aquí les vamos a poner este. Primeramente enrollense bien los cablecitos para que no se les vaya a ir para otro lado. Ahí está. Y ahí lo tienen. A ver si se ve aquí. Es el... Está al revés. El E1 y el TE1. Que viene siendo 1, 2, 3, el tercero. Y el de en medio, del mero en medio. Porque son 3 líneas de 3 líneas. Son 9. Son exactamente el medio. Que viene siendo el 5. Ya una vez que lo tengan puenteado, a ver si tengo un lapicero. Se vienen acá, abren el switch y la luz va a empezar a parpadear. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Tenemos 4 y 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Básicamente solamente tenemos dos flasheamientos. Uno que es de 4 y el otro de 2. Que viene siendo 4 y 2. O sea que el código es 42. Esos fueron los únicos. Y sigue así cuando se para y vuelve. Sería 1, 2, 3, 4. 1, 2. Solamente tenemos un código que viene siendo el 42. Si siguiera dándonos más códigos, así como comenzó. 4 y 2 y luego otra vez empieza si es 3, 1 de la misma manera. Ahora lo que deben de buscarse, a ver, aquí vamos a ver este telefonito, a ver si, para no meterme a la computadora. Rapidito para que vean. Código 42. Ok. Básicamente viene siendo el transmission code, que viene siendo el speed sensor, el sensor de velocidad. En el internet pueden, si no tienen all data o algún otro tipo de sistema para encontrar los códigos, solamente se meten a Google y ahí los pueden encontrar.
yo les sugiero que cuando reemplacen cualquier sensor que vayan a reemplazar, que yo obviamente voy a reemplazar el código de la transmisión, el speed sensor, le voy a destrabar la batería para que así se borren los códigos y ya empiece borrón y cuenta nueva. Ya después de un día manejando la camioneta, le volvemos a puentear ahí a ver si ya no nos saca los códigos. Pero ahorita me voy a ir y me voy a traer el speed sensor y se lo vamos a cambiar